si cobró o no el dinero. Tenemos los documentos que indican que el señor Manafort estuvo involucrado en la preparación de la campaña mientras Yanukovych era presidente. Hay documentos que indican que el señor Manafort estaba leyendo este reporte y que lo editó antes de su publicación, haciendo recomendaciones sobre su contenido. Esto significa que él estaba directamente involucrado en la conclusión que fue preparada por Skadden. Manafort en particular vino a Ucrania varias veces el año pasado, la última vez en octubre de 2015. También asesoró al bloque de oposición al Parlamento ucraniano durante las últimas elecciones en 2014. Y al menos 51 personas que asistían a una boda en el sur de Turquía murieron en un atentado cometido por un niño entre 12 y 14 años. El presidente turco anunciaba que el niño kamikaze probablemente era yihadista. Al menos 51 personas murieron durante un atentado registrado en el sur de Turquía. El autor fue un niño de entre 12 y 14 años, un kamikaze probablemente yihadista, según anunció el presidente Recep Tayyip Erdogan. La embestida, que también dejó 69 heridos, ocurrió mientras se celebraba una boda en la localidad de Gaziantep. A ese evento asistían muchos kurdos, la etnia cuyas milicias protagonizan una encarnizada lucha en el norte de Siria y en Irak contra el yihadismo. Los familiares de las víctimas rezaban ante féretros en hilera y muchas familias consultaban la lista de fallecidos transportadas a la morgue. Y una noticia más que destaca a los chilenos que se movilizaron para poder acabar con el sistema de pensiones legado por la dictadura de Augusto Pinochet. Esta es considerada una de las mayores manifestaciones callejeras convocadas en Santiago en los últimos años. Aquí tenemos algunas imágenes. Una de las mayores manifestaciones callejeras convocadas en Santiago en los últimos años. Los chilenos exigieron el domingo el fin del sistema de seguridad social legado por la dictadura de Augusto Pinochet. Más de 2 millones de personas, según los organizadores, protestaban contra las llamadas administradoras de fondos de pensiones, que entregan pensiones bajísimas a sus afiliados, muy lejos de la promesa de retribuir el 70% del último salario. Y quiero que vayamos todos. 6:26 de la mañana, hay mucha información que queremos compartirle, pero esto será más adelante. Continuamos. Excelente, Grista. Muchísimas gracias. Regresamos contigo entonces en unos minutos. Ahora es tiempo de salir a las calles. Nuestro compañero Julio de León monitoreando el amanecer. Vamos con él. Buenos días, Julio. Toda la gente que amanece con todavía a la mañana, qué bueno saber que usted nos deja acompañarlos desde esta hora de la madrugada casi. Bueno, saliendo un poco de la madrugada, entrando a la mañana, arrancando la semana más linda que hemos tenido, porque esa es la actitud con la que hay que empezar. Bueno, mire usted, yo estoy aquí justamente en la calzada Roosevelt. Le cuento que esto sería a la altura de la 23 Avenida, donde tenemos una afluencia vehicular, pues por el momento bastante fluida. Ahora, tenemos que tomar en cuenta algunos puntos de la ciudad que por el día y la hora empiezan a acumularse. Fíjese usted que tenemos información del Boulevard El Frutal con un tránsito pues bastante lento en dirección a Villahermosa. Muchos vecinos de Villahermosa a través de las redes sociales nos informan que sí, la afluencia vehicular en el punto es bastante densa y, como lo repito, en la ruta del Boulevard El Frutal a Villahermosa hay que tener mucha precaución, que en esa misma ruta el asfalto está mojado debido a las precipitaciones de la madrugada. La cuesta de Villalobos también ya reporta pues un tránsito bastante lento en el ascenso hacia la calzada Aguilar Batres. Por otro lado, en el puente del Incienso hacia el centro y hacia la calle Martí también tenemos información de una fuerte acumulación. A horas de la madrugada, la neblina por ese punto pues sí estaba bastante densa. Luego habrá que ver si esto se mantiene, pero usted por favor a la hora de pasar por el puente tenga mucha precaución, ya sea por el asfalto mojado o por la cantidad de vehículos que a esta hora se dirigen hacia el centro de la ciudad y que la cola empieza a acumularse prácticamente para los que vienen desde el área de la colonia Betania hacia el puente y el centro de la ciudad. Tenemos también información de 2 hechos de tránsito. Uno de ellos fue a horas de la madrugada, más o menos hace unas 4 horas, en la calzada San Juan y 37 Avenida de la zona 7. En ese mismo punto de la 37 Avenida, un semáforo quedó totalmente destruido. Por lo tanto, el tránsito pues se verá afectado también. Esto a través de la coordinación de la Policía Municipal de Tránsito para también poder sopesar un poco este hecho.
pero tenga en cuenta que por la falta de semáforo en la 37 Avenida y la Calzada San Juan, tendremos pues un poco de lentitud en el paso. Y por último, tenemos información reciente en la Avenida de las Américas, a la altura de la 23 calle de la zona 13, donde un carro empotrado deja a una persona herida. Le repito, 23 calle de la Avenida de las Américas, zona 13. Ahora bien, la información es que ya la Policía Municipal de Tránsito está trabajando en el punto para poder movilizar a este vehículo que quedó empotrado. Es la información que tenemos para ustedes y quédense por ahí pendientes mientras se preparan en esa salida de casa, porque les seguiremos actualizando más información acerca del tránsito más adelante. Estaremos pendientes entonces, Julio. Muchísimas gracias por estos detalles. Exacto. Más adelante regresamos con Julio. Ahora tenemos que conocer, bueno, noticias curiosas. Saben que de las Olimpiadas Deportivas nos pasamos con Lorena a una tras Olimpiadas bastante únicas. Ah, bueno, vamos a ver de qué se trata. Cuenta. Noticias importantes que vale la pena que usted conozca, y es que la competencia olímpica se trasladó a la cocina en Tokio. Acá 26 chefs de todo el mundo demostraron su estilo y velocidad en un encuentro dominado por Brasil en esta edición. Veamos. Los récords también se establecen en la cocina. Brasil resultó vencedor en los Juegos Olímpicos del Sushi en Tokio, donde el reto era armar entre 30 y 40 rollos en menos de 40 minutos. Celso Hideji, de 38 años, se alzó en el podio con el primer lugar. La competencia es organizada por el Ministerio de Agricultura para promover la cocina japonesa, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Mejorar el nivel culinario y la higiene durante la competición, eso es lo que hacemos. En el encuentro participaron 26 chefs de países como Francia, Estados Unidos y Pakistán. Sus técnicas fueron evaluadas por un panel de expertos que buscaban estilos originales. Es bueno saber qué nivel de conocimiento de sushi tenemos. Es importante porque creo que hay una falta de formación en Francia. La popularidad mundial del sushi va en aumento. En 2013 había unos 55 mil restaurantes japoneses fuera del archipiélago. La cifra subió hasta 89 mil el año pasado, según cifras del ministerio. Y la Cátedra por la Paz es una iniciativa con la que Colombia busca educar nuevas generaciones, estando cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto armado con las FARC. Arte y nuevos programas universitarios buscan crear reflexión desde las aulas. Tenemos todos los detalles. Colombia está próxima a tener paz después de 50 años de conflicto armado. La firma de un acuerdo entre el gobierno y las FARC se vislumbra más cercano. La Cátedra por la Paz es una iniciativa implementada en todas las escuelas del país para formar a los ciudadanos que construirán esta nueva cara de Colombia. Los maestros echan mano de la expresión artística para generar reflexión. En esta clase de artes plásticas, los jóvenes elaboran caretas temáticas para representar cuáles son las máscaras que la sociedad debe quitarse para construir la paz. Planteo esta problemática para que hagamos conciencia de los recursos que tenemos, siendo el segundo país más biodiverso del planeta. Hacernos entender sobre los temas de la paz y pues la justicia. Digamos, mi tema fue el de la discriminación, porque no me parece como la gente vive discriminando a los demás. La iniciativa también llega a los adultos con un auge de maestrías y diplomados universitarios sobre paz y resolución de conflictos. Colombia es importante tener este tipo de programas porque enfrenta un momento muy especial en la historia nacional, en el cual es necesario que surjan, que los profesionales salgan un poquito de su zona de confort y traten de entender y aprender más de otros profesionales para que juntos construyamos una mejor paz, ojalá. Actualmente existe más de una docena de nuevos programas presenciales, en línea o incluso gratuitos, con los que Colombia busca crear nuevas formas de pensamiento. 6:33 de la mañana, tenemos que continuar con más información. Bueno, interesantes noticias. Gracias, Lorraine, por este recorrido. Bueno, y ahora tenemos definitivamente que hablar de los deportes, lo que pasaba este fin de semana, ya finalizando las Olimpiadas. Vamos con Pedro Chandel. Gracias, compañeras. Así hacemos un breve resumen de lo que pasó en los Juegos Olímpicos Río 2016. Y para eso le invito a que usted conmigo pues revisemos todo deportes de prensa libre. Ya de una vez pues en pantalla la portada, y nos vamos con las manos vacías. La llama olímpica se apagó ayer en Río
donde el claro dominador fue Estados Unidos. La delegación de Guatemala regresa sin nada. Eso es entonces la portada de Todo Deportes de Prensa Libre. Bueno, también se habla un poco sobre el fútbol nacional, pero eso será más adelante. Sí, usted pues abre Todo Deportes junto a mí en este desayuno de este pues inspirador lunes. Pues entonces vemos de las fotografías de los diferentes atletas nacionales que tuvieron participación en estos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues también pues se comenta un poco sobre la actuación de cada uno de ellos. Y bueno, pues ya la conclusión entonces que de estos 21 atletas guatemaltecos que participaron en estas juntas, pues Juan Ignacio Megli, el velerista, y también pues Charles Fernández, nuestro atleta de pentatlón moderno, fueron los que mejor participación tuvieron. Pero bueno, yo le invito a que usted pues siempre le dé un vistazo para que también usted pueda formar sus propias conclusiones. También hay muchas fotografías también de los Reyes del Balón Sexto, que fue el equipo de Estados Unidos que se llevaron el oro. También pues el oro se queda en Brasil en la disciplina de voleibol. Y bueno, también nos comentan un poco más sobre qué es lo que va a suceder en Tokio dentro de 4 años. Se van a agregar 28 deportes, entre ellos el rugby también, y tenemos otros deportes más. 306 medallas fueron las que se dieron en estas justas olímpicas. Y bueno, pues durante estos 16 días se vivió pues mucha emoción, y Tokio promete una emoción mayor, siempre con más tecnología, y pues eso es lo que va a destacar. Y también lo que destacamos en esta vez en este segmento deportivo, pues son entonces a los compañeros que le fue bastante bien en estos Juegos de Río 2016. Y aquí la información para que formen sus propias conclusiones. Adelante. Vamos, Guatemala, a luchar con fuerza. Concluyó la participación de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Río con la final del pentatlón varonil el sábado y el domingo el maratón. Charles Fernández disputó las rondas de pentatlón moderno el sábado, donde alcanzó un histórico 15º lugar entre 36 participantes, siendo esta la mejor posición para un chapín en este deporte. Su mejor puntuación la alcanzó en la prueba combinada carrera-tiro, donde se ubicó en el puesto 11. Además, en la natación alcanzó un 14º lugar y en la tirada extra de esgrima 16, mientras en la equitación no tuvo buena fortuna porque se ubicó en el penúltimo lugar. Al final totalizó 1.435 puntos y fue el segundo mejor latinoamericano, siendo el mexicano Ismael Hernández quien se quedó con el bronce. El último deporte en los Juegos Olímpicos fue el maratón, donde el experimentado Amado García y Carlos Trujillo representaron a nuestro país. El mejor de los dos fue Trujillo, nacido en Estados Unidos pero de padres guatemaltecos. Se ubicó en el puesto 67 con un tiempo de 2 horas y 20 minutos. Amado finalizó en el puesto 118 con un tiempo de 2 horas 30 minutos y 11 segundos. Estos fueron sus cuartos Juegos Olímpicos luego de participar en Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012. Al final, Guatemala participó con 21 atletas, siendo los mejores Juan Ignacio Meli de la navegación a vela, asimismo los Carlos Martínez en la natación y de ahí los pentatlonistas Charles Fernández e Isabel Brand. El próximo ciclo olímpico arranca en el 2017 con los Juegos Centroamericanos, posteriormente Centroamericanos y el Caribe y Panamericanos. La meta final será Tokio 2020, donde Guatemala buscará llegar con la mayor cantidad de atletas e igualar o mejorar lo que hasta hoy por hoy es considerado el logro más histórico y grande del deporte guatemalteco, la medalla de plata de Eric Bernabé Barrondo García en los 20 kilómetros de la marcha, alcanzada en Londres 2012. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Bien, y aparte de esta información, también tenemos el medallero y el medallero oficial, lo que nos dejaron entonces estas justas olímpicas. Lo ponemos en pantalla y bueno, nos damos cuenta que Estados Unidos con 121 medallas en total, pero Gran Bretaña y China son los que le siguen. Y luego pues ya más en nuestra región, Brasil lo encabeza con 19 preseas y Colombia y Argentina. Colombia con 8 y Argentina con 4. Y eso fue entonces pues las medallas que nos dejaron estas justas olímpicas en el 2016. Y ahora pues hasta pronto, hasta dentro de 4 años en Tokio 2020. Seguimos con más. Excelente, Pedro. Muchísimas gracias por esta información. Nos trasladamos a las calles. Mónica Obando ya está monitoreando lo que ocurre desde muy temprano y nos informa de los sucesos. Mónica, muy buenos días. Buenos días, queremos informarles que ya fue retirada de la 23 calle y avenida Las Américas un vehículo empotrado para el cual fue necesaria la utilización de una grúa y en el cual resultó herida una persona, según he informado las autoridades de tránsito, pero también les tenemos información acerca de Concepción.